Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta oportunidad te cuento que vamos a trabajar en el ritmo, el festejo. El festejo es un ritmo afroperuano muy utilizado en nuestro país. Quiero compartirte este breve tutorial para que puedas sacarle provecho y puedas practicar. Déjame contarte que el festejo está escrito en compás de 12 octavos, que quiere decir que nosotros vamos a poder trabajar el compás dividido en cuatro partes, pero cada parte tiene una parte que se divide en tres. Entonces, si yo hago el primer tiempo, hago ta, te, ti, ta, te, ti, ta, te, ti, ta, te. En pulsación sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si lo trabajamos con el metrónomo de manera lenta, lo podremos trabajar en esta forma. Tate, ti, tate, ti, tate, ti, tate, ti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ti, 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 ti. Empezaremos trabajando el patrón tradicional del festejo. El patrón tradicional del festejo es muy importante, entonces lo vamos a trabajar de la siguiente forma. El primer golpe lo vamos a dar grave. Luego procederemos a hacer el siguiente golpe al agudo, luego a la izquierda y bajamos al grave. Repito. Lo que continúa. Y por último. Entonces, al juntarlo, lo voy a trabajar de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. Tate, ti, tate, ti, tate, ti, tate, ti. Ahora lo trabajaremos con el metrónomo en velocidad BPM 60. Tate ti, tate ti, tate ti, tate ti. Ahora déjame contarte que lo que hemos hecho anteriormente es el patrón tradicional, pero hay que poder entender que cada vez que nosotros toquemos interiormente tenemos que tener la división ternaria, ¿no? Que es tate, ti, 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 tate. Ahora, dentro de ello existen los famosos ghosts o las notas fantasmas que le dan un poco de naturalidad al ejecutar el cajón. Entonces, lo que yo ejecuté anteriormente era solamente los golpes reales. Pero si yo quiero hacer los ghosts, lo voy a trabajar de la siguiente manera. Ahora lo trabajaremos con los ghosts y las notas reales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, como estamos trabajando el ritmo ternario, en la siguiente variación haremos lo siguiente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero de ellos, las notas reales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11, 12, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la siguiente variación vamos a trabajarlo de la siguiente forma con el metrónomo. En la siguiente variación lo trabajaremos de la siguiente forma. Ahora, con metrónomo. Uno, dos, tres, cuatro. Trabajaremos el patrón y las dos variaciones. 1, 2, 3, va.